Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Jonathan Acero y bueno, pues en esta ocasión pues toca hacer el unboxing y revisión de la figura de Hulk Compound o Hulk Compuesto. Y bueno, es una figura exclusiva de la tienda Walmart y como suele suceder aquí a México, pues no ha llegado. Si sabemos si va a llegar o no, pues miren, yo lo que les puedo decir es que todas las exclusivas de Walmart en Marvel Legends han llegado a México. Han tardado, sí, pero han llegado. Entonces, pues es lo que yo les podría decir. Y bueno, pues esta figura me hice de ella porque acuérdense que tengo una amistad que vive en los Estados Unidos y viene a la empresa que también tiene base o tiene una sucursal, una planta o una oficina acá en la ciudad de Monterrey, que es donde yo vivo, y pues me trajo esta figura. Y bueno, quiero aprovechar este video para mandar un gran saludo a un suscriptor de estos que son protagonistas y que comentan y que apoyan el canal. Se llama Claudio Márquez y él es de Ciudad Juárez, Chihuahua. Pues te mando un saludo hasta allá y te agradezco profundamente el apoyo que le das al canal al ver y al dejar comentarios y por supuesto pues al seguirnos en nuestras redes sociales. Bueno, les voy a contar un poco de la historia de este personaje o de esta figura. Salió en un cómic en 2011, en la miniatura del video ahí puse la portada de ese cómic. Y bueno, la historia va más o menos así. Resulta que Red Hulk va a investigar un portal de energía y cuando llega se encuentra con el Hombre Imposible, que le dice que viene a dar fe de la pelea que pretende tener Xemnu con Hulk como una venganza porque Hulk lo venció. Pero pues Red Hulk es controlado por el poder mental de Xemnu y hace que se golpee a sí mismo. En eso llega Hulk y golpea a Xemnu, quien tiene una horda de monstruos, o sea, abre un portal y trae una horda de monstruos intergalácticos para pues luchar con Hulk y que se canse y que lo venzan y así pues él pueda pues declararse como el vencedor. Cuando el Hombre Imposible ve esto, pues él considera que lo están metiendo en un fraude y lo que hace es que con sus poderes pues pues junta, así como se juntó Vegeta y Goku, pues junta a Red Hulk y a Hulk y los convierte en Hulk Compound para poder pues tener una ventaja o una igual poder para poder vencer a Xemnu. Bueno, vamos a empezar revisando la caja. Aquí pueden ver ustedes pues el nombre de la figura, el logotipo de Hasbro, la advertencia de asfixia, que es un juguete para niños mayores de 4 años. Aquí vemos el logotipo Marvel Legends. En la parte de abajo vemos el código de barras y el resto de los derechos. En la parte de arriba vemos ahí pues este logo de Hulk, pero pues está ahí bicolor, ¿no? Entre rojo y verde, que pues también está padre, eso está padre. En los costados vemos ahí pues el arte estilo cómic del personaje en ambos costados. Y aquí en la parte de abajo podemos ver también el puño de Hulk bicolor, ¿ok? En la parte de atrás que está pues lo más padre de la caja, pues vemos ahí partes del cómic. Ya ahí dice Compound Hulk. Y viene la descripción del personaje en 5 idiomas. Y aquí abajo el resto de los derechos. Y otro logotipo de Hasbro y otro logotipo de Marvel. Y dice: el Hulk verde y el Hulk rojo se fusionan para formar el Hulk compuesto. Un enorme coloso impulsado por la radiación gamma. Pues ahí lo pueden ver, amigos. Pues vamos ahora sí a sacar esta figura de la caja. Aquí les enseño el cartón que trae adentro, en tonos blancos y azules grisáceos, por decirlo así. Y ahí se puede ver el Hulk compuesto. Y bueno, pues es nada más parte del arte que traen estas cajas. Bueno, pues aquí está ya la figura fuera de la caja. La verdad es que, pues bueno, es este molde pues que nos dieron para las figuras de Hulk, que es muy buen molde. Y bueno, vamos a empezar viendo sus articulaciones. La cabeza puede hacerse para abajo, para arriba, girar la 360. Los hombros giran 360. Se pueden hacer hasta ahí. 360 gira el bíceps. Ahí lo pueden ver. Y tiene un punto de articulación en los codos. Las manos tienen estos puños. Pueden rotar. Y se pueden hacer hacia los lados, ahí lo pueden ver. Ok,
en la parte de su torso, pues se puede hacer para adelante, se puede hacer para atrás y se puede hacer para los lados. La cintura gira a los 360 grados y este es el rango que tiene de apertura de piernas. Es un muy buen molde este, ¿eh? Se puede hacer un poquito para adelante la pierna y un paso pequeñito para atrás. La verdad es que vean la cadera, pues termina en una enorme U que impide que se pueda hacer más para atrás. Tenemos aquí 360 en el muslo. El doble punto de articulación en sus piernas, que realmente por el tamaño del muslo y la pantorrilla, pues es como si fuera uno. Y el pie se puede hacer para abajo, se puede hacer para arriba y se puede hacer hacia los lados. La verdad es que véanlo y bueno, es una figura de Hulk. Pues ya saben, creo que decir que no me gusta o me es indiferente es mentirles. Nunca una figura así, sobre todo siendo exclusiva, puede ser indiferente, ¿no? O te gusta o no te gusta, pero que te vaya a oro yo creo que no. Al menos en mi caso como coleccionista completista sí es. Aquí también les enseño esta articulación de mariposa que permite que pues la figura se le hagan los brazos para atrás, vean. Y también los podemos hacer, bueno, se regresan a su lugar sin perder nada de estética en la parte de atrás. Como accesorios trae este juego de manos que son pues abiertas. Sale una roja y una verde. Y bueno, ahorita les enseño cómo se le ven. Miren, pues ahí está cómo se ve con las manos abiertas. Yo siempre esta posición de Hulk y que traigo unas manos abiertas, pues me hace recordar mucho que pues Hulk es un personaje que tiene una parte de su inspiración en el monstruo de Frankenstein. Entonces acuérdense que pues el monstruo de Frankenstein pues así caminaba, ¿no? Con las manos hacia adelante, semiabiertas, como queriendo agarrar algo. Y bueno, pues así es como luce esta figura. Aquí están mis redes sociales por si gustan seguirme. Y también está ahí mi correo electrónico por si quieren hacerme alguna consulta o comentar algo de manera más personal y que no salga en los comentarios, que ya saben que son públicos, pues lo pueden hacer. Bueno, pues miren, ahí les va cómo está el asunto de sus colores y demás. El brazo y el brazo, esta parte de acá y esta parte de acá, son tal cual un brazo en color verde y un brazo en color rojo. ¿Ok? Su pierna, esta parte de acá, al igual que esta parte de acá de la pantorrilla, es en verde y en rojo. Todo lo que ven aquí, Hulk, incluso la cadera, es en un plástico en color morado. La pintura negra es esta parte de aquí de la cadera. Y ya lo que es esta parte de acá sí es un plástico negro. Y aquí ya, pues ya saben, pues está esta parte de aquí encima en plástico negro sobre este plástico en color rojo. Ok, bueno, luego. En la parte del abdomen, miren, déjenme enseñárselos. Miren, esta parte de acá del abdomen bajo es un plástico en color rojo, miren, ahí se alcanza a ver. Entonces, lo que está pintado aquí, esto que está aquí es pintura verde y lo otro sí es plástico rojo. Pero en la parte de aquí arriba, es decir, ya del pecho, esto es en color verde y lo que está pintado acá es en color rojo. ¿Sale? Y la cabeza, miren ahí, creo que se alcanza a ver, es en color rojo. Entonces todo lo que está acá está pintado de verde y el cabello sí es en color negro. ¿Ok? Ahí podemos ver la cara. Pues el fondo con esos toques, los dientes en blanco, el ojo en color pues amarillo de Red Hulk. El Hulk tiene ahí un toque de negro con verde. Ahí vean, entonces así es como está, ¿no? Déjenme ver, toques de pintura sombreado. Pues sí, levemente aquí arriba, en esta parte acá de los brazos. En el rojo no, fíjense que nada, en el verde sí un poco. Eso sí, pero bueno, pues ahí está esta figura colosal de Hulk. Bueno, del lado rojo está la figura de Red Hulk, que fue exclusiva de Target. Y del lado verde, pues está el Hulk del San Diego Comic Con, que forma parte de dos colecciones.
la de los 80 años de Marvel Comics y de la serie retro de Marvel Super Heroes, que son pues esa línea es paralela a la Marvel Legends. Ok, ahí las pueden ver y obviamente pues varía el tono de rojo. A lo mejor el de rojo es un poquito imperceptible, pero sí varía. Incluso el negro del pantalón es un poco más opaco, el de Hulk compuesto, que el de Red Hulk. Y por supuesto el color morado de este Hulk, pues este es mucho más claro. Y igual el color verde es un poquito más claro. Y aquí la pongo con el Hulk del pack, también que forma parte de los 80 años de Marvel Comics. Este es el mejor Hulk que hasta el momento para mí existe. Y bueno, pues también tiene un tono un poco más parecido al de Hulk compuesto, pero aún así, pues tiene cierta variación, ¿ok? Y bueno, pues también sus pantalones también es un morado más oscuro y este es un morado más claro. Entonces, pues bueno, digamos que esta es una gran variante la que nos dio Hasbro para la exclusiva de Walmart. Aquí lo pueden ver junto al Impossible Man o el Hombre Imposible, este personaje que aparece en los cómics. Esta es una figura de Toy Biz, que bueno, pues la colé porque pues es, él prácticamente creó al Hulk compuesto. Y esta figura venía con la antorcha humana de la serie de Toy Biz de Fantastic Four Classics. La antorcha humana hecha fuego, traslúcida por cierto. Ahí lo pueden ver junto a Shemnu, que es pues protagonista de pues esta aventura. Y aquí pues añadí a Impossible Man o al Hombre Imposible, pues para que vean el tamaño que tiene frente a este par de figuras colosales. Aquí pueden ver cómo se ve junto a Blaster. Aquí junto a esta figura de Mr. Hyde. Aquí junto a la figura de Armadillo. Y finalmente, junto a la figura de Wendigo. Bueno amigos, pues espero que el video les haya gustado, los haya entretenido. Y lo más importante, pues que conozcan la figura. Y que pues si llega a Walmart aquí en México y pues la pueden comprar, pues la verdad es que sí vale la pena. Sin duda es de esas figuras que hacen diferencia en una colección. Como siempre, les mando la mejor de las vibras y que tengan ustedes muy felices colecciones.